Tal parece que la exnovia de Luis Miguel, Desiree Ortiz, ha vuelto a quebrantar el supuesto acuerdo que tenía con el cantante tras su fallida relación, pues recientemente publicó un par de imágenes que demuestran que la rubia no ha podido olvidar al astro mexicano. Desiree volvió a hablar del cantante, sin embargo, esta vez, no lo hizo ante la prensa sino en redes sociales, donde además expuso su sentir después del rompimiento con el cantante. La mujer de origen venezolano fue pareja de Luis Miguel durante 8 meses. Según Desiree, durante el tiempo que duró la relación, pudo convivir con el cantante conociendo sus más íntimos secretos así como su modo de vida. Una polémica foto volvió a levantar la polémica de su relación, luego de que Luismi se mostrara con nueva y más joven novia. Desiree posteó la imagen el pasado 13 de noviembre y se convirtió en un hit pues reunió más de 10.000 me gusta y cientos de mensajes en apoyo a las palabras de la joven. En la serie de imágenes aparece la venezolana abrazada del astro quien se nota muy cariñoso con ella y, en un par de ellas, sale besando a la modelo. Beauty's post on Instagram. La sociedad está tan contaminada que a veces nos sentimos confundidos, en cuanto a las verdaderas y esenciales cosas de la vida. Cuando empecé a tener mis propios ingresos, lo primero que hacía era gastar en bienes materiales para encajar en una sociedad, que te obliga a demostrar cierto estatus para tener cierta aceptación, ya que se presumía que la felicidad y sensación de bienestar que dan las cosas materiales durará tanto como pueda durar dicho bien. Big mistake. Sin embargo, la satisfacción que brindan las cosas materiales caduca. Quienes me conocen bien, pocos, saben que tengo mucho que agradecerle a Dios. Crecí en una familia en donde no me faltó nada, pero sobre todo sobró valores y educación. Más que eso, debo agradecer las vivencias y la gente mágica que ha llegado a mi vida desde muy temprana edad. Me tocó madurar en una sociedad en donde a nadie le interesa la búsqueda espiritual, el bienestar del otro más que el de sí mismo. Todo se queda en lo banal y se desconoce el inmenso mundo genuino y humano que puede haber detrás de cada cara. Esto es lo que me ha obligado a alejarme bruscamente de mucha gente y se llama paradoja de la felicidad, que hace referencia a la forma en que las personas creen que la felicidad es producto de las cosas materiales que poseen. Por ello y como el mundo está tan loco, mi mejor consejo es invertir en toda clase de experiencias en lugar de adquirir cosas materiales. Las experiencias se acumulan para formar parte de la identidad de la persona que las vive, pues moldean la manera en que percibe el mundo. Alguien con más experiencias que posesiones materiales ha vivido y ha creado memorias que permanecerán en su mente por siempre y definirán su forma de pensar y actuar. Incluso si con la edad se pierde la memoria de las vivencias, esos momentos ya son parte de uno y han definido lo que uno es en la vida. Y que una época importante en mi vida llena de experiencias, de exceso de risas, grandes aprendizajes y mucho crecimiento. Right finger light skin tone de la panza por el vino, restaurantes y tequila, es broma. Aquí una época importante en mi vida llena de experiencias, de exceso de risas, grandes aprendizajes y mucho crecimiento, de la panza por el vino, restaurantes y tequila, es broma. Ahí no paró la cosa, pues después decidió realizar un juego que consistía en contestar preguntas hechas por los fans. Una de las preguntas que más destacaron fue la de los motivos de su separación con el astro, ante lo que contestó: circunstancias, demasiada diferencia de edad, estilos de vida distintos, sin embargo, él es maravilloso.
Otra de ellas fue si lo extrañaba, a lo que contestó, ando, una grata experiencia. Incluso se atrevió a revelar su canción favorita del intérprete, Tú y Yo. Con información de Infobae y Despierta América, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Some more.